No. ¿Listo? Esto es bueno. para que yo me pongan nerviosa. Buenas tardes para todos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión del Departamento de Química en cuestión de seminarios. Es para nosotros un gusto que nos acompañen a través de la plataforma de YouTube o que estén presentes aquí en el R206. Hoy tenemos una plática informativa a quienes daré paso y ellos son los representantes de farmacoeconómicos SA de Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Silvia Guzmán, soy médico, soy reumatóloga, soy maestra en ciencias médicas. Es un gusto poder estar con ustedes para charlar hoy, para presentarles a HS Estudios Farmacoeconómicos. La siguiente, por favor. Hemos preparado una agenda muy breve, pero me parece que es muy sustanciosa para conocernos. Empezaremos a platicándoles quiénes somos. Nosotros somos un grupo de profesionales visionarios que estamos unidos para poder generar información valiosa. Y esta información valiosa sale de cada una de las áreas que conforma HS. HS tiene expertos clínicos, económicos, médicos, también tenemos eh, una visión y una misión que me gustaría compartir. La siguiente, por favor. Para poder ofertar los servicios a las empresas del de, de país, pero también trabajamos con el gobierno, con, las, con instituciones educativas y con instituciones de salud. Nuestra visión es brindar servicios con énfasis en la evaluación económica de tecnologías sanitarias. Tenemos también un área de servicios académicos, de investigación con alta calidad científica y contamos con un equipo multidisciplinario. Cuando digo un equipo multidisciplinario, lo que queremos transmitirles es que necesitamos manos, expertise de muchos orígenes. Nosotros hacemos evaluación económica de tecnología sanitaria, pero en esa tecnología sanitaria hay... Por supuesto, procesos químicos, hay pacientes, hay investigación, hay procesos de calidad y todas esas áreas son áreas con las que ustedes como químicos están familiarizados. Nuestra visión es ofrecer los servicios de consultoría en evaluación económica, ser líder en el mercado de en esta área de consultoría y también tener una visión multidisciplinaria con una propuesta innovadora que sea capaz de dar soluciones desde muchos puntos de vista en nuestro ámbito para los, la toma de decisiones y que podamos tener y responder a las exigencias propias del mercado. La siguiente. Tenemos pilares en esta compañía. Nosotros nos regimos por el servicio al cliente, pero cuidado aquí porque... Tenemos clientes internos y tenemos clientes externos. Ambos para nosotros son de suma importancia. Nosotros en HS tenemos un lema. El que crece, cre nos crece a todos. Entonces, para nosotros es muy importante que no perdamos la vista a los que conformamos la compañía. Por supuesto, siempre bajo una ética profesional estricta, apostamos por un talento eh, capacitado y también que se desempeñe con alta calidad en tiempo y forma. La, efic la eficiencia y la eficacia para nosotros dado que somos evaluadores económicos es muy importante y conforma un core o el corazón de la compañía hablando de desempeños. trabajamos en equipo pero siempre basados en humildad con la disposición de aprender y de retroalimentar para crecer todos juntos. la siguiente por favor. Estos son nuestros servicios. Nosotros hacemos, ya lo he comentado un par de veces, evaluación económica con foco en la farmacoeconomía. Hasta donde nosotros sabemos, sabemos que hay una maestría en evaluación económica en economía de la salud, disculpen, en economía de la salud en el Instituto Nacional de Salud Pública. Pero esta área en farmacoeconomía con este foco. Es muy difícil. La mayor parte del talento que tiene que, o que colabora en estas áreas se ha formado en España. Por supuesto, hacemos investigación de mercado. Tenemos un servicio de investigación por contrato, que eso es lo que corresponde a la CRO. Tenemos las revisiones sistemáticas que obedecen a las necesidades de la evaluación económica. Hay estudios de carga de la enfermedad, actividades académicas que tenemos de manera interna para todos los colaboradores, pero también para nuestros clientes. Tenemos labores de acceso y esto qué significa? Significa que funcionamos como puente para los tomadores de decisión y nuestros clientes para que puedan entender y llevar, a, y llevar el mensaje que les permita tomar decisiones informadas para la inclusión de los productos o para la toma de decisiones del proceso de salud y de enfermedad en nuestro país. También tenemos un área de investigación clínica enfocada a la evaluación económica. La evaluación económica en México tiene muchas áreas apasionantes, pero también muchos huecos. Entonces, frecuentemente nos encontramos con que Necesitamos la utilización de recursos en la atención de diabetes, de hipertensión, de cáncer, y esos datos no están publicados en, en nuestro país. Entonces, la propuesta de HS es ir por ellos. Diseñamos los protocolos propios, hacemos las investigaciones a través de algunas alianzas que ahorita platicaremos y generamos esa información que necesitamos para brindar nuestros servicios. La siguiente, por favor. ¿Y por qué? Los químicos. Nosotros ponemos el énfasis en esta área de desarrollo, especialmente por las salidas profesionales que tienen. Es muy vasta. La siguiente, por favor. Encontramos que tienen muchas áreas de acción y lo que a nosotros nos llama la atención del perfil profesional del químico es que tienen una visión hacia la innovación, buscan soluciones. Tienen una adaptabilidad profesional que puede combinarse a nivel industrial, pero regulatorio, pero ambiental, pero agrícola, pero produ de producción, es muy vasta y eso eso les genera mucha riqueza y mucho que aportar en áreas como las nuestras que son multidisciplinares. Tienen una fortaleza matemática, analítica, en investigación, en procesos, son enfocados al detalle y también trabajan en equipo. Esto se empata perfecto con lo que es HS. La siguiente, por favor. ¿Dónde colaborar en HS? Como ya les comenté, o sea, tenemos nuestra área de servicios y traigo dos de nuestros grandes expertos para que les digan cómo es que el químico aporta y puede crecer en HS. Los voy a dejar la siguiente, por favor. Los voy a dejar con Abraham. Abraham es actuario y es actualmente uno de nuestros líderes en la evaluación económica de tecnologías sanitarias. Buenas tardes. Eh, bueno, les voy a platicar un poco de, dentro de nuestra área de, de farmacoeconomía. A algunos de los eh, puntos que, que realizamos del trabajo dentro de, de esta área, no. Generalmente cuando hablamos de farmacoeconomía, pues estamos hablando de diferentes áreas, no, de, de diferentes formas en las que nosotros eh, evaluamos tecnologías sanitarias. ¿no? Hace un momento comentaban que existe, eh, bueno, esta área dentro de, de nuestro país de acuerdo a los lineamientos del Consejo de Salubridad General pero eh, también muchas veces tenemos huecos en información o tenemos algunas limitantes justo para poder desarrollar este tipo de evaluaciones eh, aquí nos enfocamos principalmente en lo que son procesos de sometimiento para ingresar una nueva tecnología sanitaria ya sea un medicamento dispositivo médico insumos para la salud eh, dentro del compendio nacional eh, de insumos para la salud en este caso todo ese listado que existe para las instituciones de salud pública eh, para que ellos puedan bueno ocupar o hacer compras directas de estos eh, de estas tecnologías sanitarias existe todo un proceso establecido que es muy específico y que para esto se necesitan bueno eh, profesionales de la salud de diferentes áreas que puedan revisar toda esta información para que al momento se trabaje la parte clínica a partir de una revisión sistemática de la literatura vean las particularidades que existen dentro de estas tecnologías sanitarias y posteriormente se realice la evaluación económica no tenemos eh, diferentes formas de abordar este tipo de evaluaciones no y esto depende mucho de la información publicada que exista no e es por eso que es tan importante también que tengamos desde una primera parte qué existe publicado eh, esta información es bastante relevante porque nos ayuda a identificar eh, que, eh, el abordaje que podríamos realizar con el beneficio en salud, este, la información en seguridad, eh, información también en la parte de uso de recursos, etc. ¿no? Entonces, eso ya nos da herramientas para que al momento de realizar una evaluación económica, nosotros eh, podamos eh, establecer en una evaluación todos estos puntos. Y al final también... Eh, incluir el abordaje económico. ¿no? El abordaje económico nosotros también lo aterrizamos. Generalmente eh, toda esta evaluación económica lo trabajamos con, con dos expertos, ¿no? alguien en la parte clínica para revisar toda esta información que existe y alguien en la parte económica para realizar el abordaje, en este caso, del modelo económico y resultados, tanto de la parte clínica y eh, la parte de, de costos, ¿no? de, de, del impacto que tiene en la parte económica. Entonces, eh, todo esto eh, se evalúa y al final nosotros realizamos un reporte, un reporte que toma en cuenta las características de la guía del Consejo de Salubridad General para la conducción de eh, evaluaciones económicas en insumos para la salud. A, al final, eh, nosotros realizamos este proceso para eh, ingresar algún medicamento, pero eh, de acuerdo a las características de nuestro sistema de salud, pues tenemos un sistema fragmentado en donde también tenemos que someter a cada una de estas instituciones principales para poder ingresar, ¿no? Entonces ese es uno de los puntos principales que realizamos. Es bastante interesante. Nosotros eh, trabajamos también con diferentes empresas eh, farmacéuticas y nosotros revisamos este proceso también directamente con con estas empresas para poder eh, realizar este proceso y en estos casos existen diferentes particularidades, ¿no? De repente para el eh, la planeación estratégica de cómo se realiza este proyecto, eh, puntos establecidos también para eh, eh, la entrega de información, el desarrollo también de materiales que pudieran servir al momento de presentar con tomadores de decisiones y en este caso eh, al final todo esto que realizamos es una herramienta para que un tomador de decisión pueda eh, tomar una decisión informada, ¿no? Podemos hacer un modelo muy complejo que a lo mejor no es tan claro y a lo mejor ahí no sería tan útil pero si nosotros establecemos un abordaje lo suficientemente claro que sea muy eh, transparente en cuanto a la información económica, clínica, beneficios en salud, pues un tomador de decisiones, algún directivo, alguien del Consejo de salud General, alguien de un IMSS, este, va a tener esas herramientas para poder decir por qué es importante esta tecnología sanitaria, nos ha tocado ver eh, sometimientos con eh, insumos, medicamentos, dispositivos médicos que son muy muy interesantes, pero ya al momento de revisar es un poquito más complejo ver con qué lo vas a comparar. Al final es todo esto de, de una evaluación económica es una comparación qué existe actualmente en el sector salud y qué es lo que me aporta esta nueva tecnología sanitaria nos ha tocado ver eh, por ejemplo sensores este para medir la hemoglobina glucosilada y esto con qué lo comparas el sensor te mide la hemoglobina glucosilada al momento no eh, en todo momento al compararlo con tiras reactivas o lancetas que es una vez al día y nada más te eh, mide esa precisión al momento pues si sí tienes una diferencia en estos valores de, de ese valor que tiene esta tecnología sanitaria no medicamentos que son específicos para eh, población, eh, bueno, que tienen una enfermedad rara, drogas huérfanas, etcétera. Eh, todo este tipo de evaluaciones nos ayudan a identificar el por qué necesitamos invertir en medicamentos especializados. ¿no? Entonces, lo que buscamos aquí es que todas estas áreas, en este caso de, de profesionales, queremos eh, a, aprovechar ese conocimiento para que puedan, eh, en este caso, eh, poder eh, presentar. Este tipo de información ante tomadores de decisiones, ante reportes económicos, etcétera. ¿no? Y solamente para aterrizar este último punto, eh, dentro de nuestra área eh, estamos divididos en la parte clínica y económica. Hemos tenido colaboradores, eh, tanto químicos, QFDs, ingenieros bioquímicos, que han trabajado tanto en la parte clínica como económica. Entonces, e esa es una ventaja que, que, que tiene eh, esta área porque permite realizar tanto estas reuniones bueno, clínicas para desarrollar un modelo económico o directamente enfocarse en la economía. Y este perfil pues, es bastante interesante. Hemos tenido colaboradores también que trabajan actualmente en la industria farmacéutica y bueno, se desarrollan en diferentes áreas, principalmente de farmacoeconomía, acceso, etc. ¿no? Sí, muchísimas gracias. gracias. Abraham, yo soy Homero Garcés Flores, soy licenciado en investigación biomédica básica por la UNAM, por el Instituto de Investigaciones Soy maestro en ciencias en el área de bioestadística por el Instituto Politécnico Nacional y me desempeño en HS como analista bioestadístico y como asociado de investigación clínica. No voy a entrar en lo que es el detalle de todas los, las fases de un estudio de investigación clínica. Sin embargo, les quiero platicar cómo las actividades que hacemos en HS inciden directamente en la realización de los distintos estudios. Por ejemplo, cuando queremos eh, innovar en la atención médica a través de un medicamento, lo que queremos es que la autoridad sepa de los beneficios del nuevo medicamento, que este permee a las instituciones y que aterrice en la atención individualizada del paciente. Y por por, eh, por ello, como primer paso, debemos armar, por ejemplo, una integración de un sometimiento regulatorio, donde debemos decirle a la autoridad: oye, mire, vamos a ingresar este nuevo medicamento, vamos a, a mostrarte que es efectivo, que es seguro, y con eso comienza el, el, las fases de la investigación. Eh, bueno, no voy a ser muy específico. tomaré por ejemplo, aleatoriamente, análisis estadístico proponemos un cálculo de tamaño de muestra para tener confiabilidad en los resultados, decir, ok, nuestra muestra representativa eh, tiene poder estadístico, el, eh, se puede extrapolar a la población en general, o sea, generamos toda una estrategia que, su que sustenta el análisis de los datos que vamos a implementar durante el estudio clínico. Ya en la fase de implementación... Bueno, pues eh, diseñamos todo lo que es el, el estudio, o sea, si va a ser de tipo retrospectivo, prospectivo, eh, ambispectivo, bueno, eh, hay varios tipos de estudios, así como las medidas que van a ser empleadas para monitorear lo, los datos, no, o sea, no es nada más de que, ah, eso, tengo estos datos así eh, publicados en algún lugar, no, o sea, se establece toda una estrategia para eh, dar un seguimiento al, al uso del medicamento, se van construyendo bases de datos, se eh, eh, plantean las distintas variables de eficacia o de seguridad que se van a analizar durante el estudio y se elabora una estrategia de monitoreo en la cual se va a ir asegurando que todos los datos que van saliendo del estudio sean correctos, sean válidos, sean confiables y ustedes, eh, en caso de que bueno, esperamos que, que se integren, podrían escoger esta área, por ejemplo, de monitoreo donde se acercarían a los centros de investigación, estarían en contacto directo con... Eh, el médico, incluso con los pacientes, para, bueno, con los pacientes no, pero este, con los datos de los pacientes para que eh, la información que va surgiendo del estudio represente en verdad el fenómeno que están estudiando, que es el efecto del, del fármaco, del dispositivo médico que se está estudiando. Y bueno, finalmente, eh, cuando se termina el estudio, se hace un reporte, se hace un análisis estadístico, que probablemente lo han visto en algunos artículos donde se tienen las, las tablas, bueno, de los análisis demográficos de los pacientes, las características basales, así como las medidas de, de resumen o las medidas finales que nos dicen si en verdad el fármaco funciona o no funciona, bueno, o el dispositivo en cuestión tiene algún efecto. Y finalmente eh, también tenemos apoyo para la publicación, en el cual ya que se terminó el estudio, que se hizo el reporte, estos Resultados deben ser publicados para tener eh, reconocimiento internacional, que la comunidad científica esté enterada de ello, y porque además, pues, como mucho de esta investigación a veces viene por el el, el estado, es un deber que ese conocimiento se publique y además se almacene en una base de datos general que es el, el no recuerdo no tengo el nombre exacto, pero es es una base donde se someten todos los resultados de estudios que han hecho con que se han hecho con Financiamiento público. Entonces, esta es una muestra muy general de, de las actividades que, que realizarían en el árbol bueno, estadístico. Estarían integrándose al, a la revisión de, de datos o al diseño de bases de datos, validación de los datos, o sea, todo el, el tecnicismo que hay alrededor del análisis de los datos. Y en la siguiente diapositiva. Vemos específicamente del área de estadística y aquí es un poquito como de comercial a ver si les interesa por, por eh, que estos términos de big data machine learning que están en auge son como un tsunami no no nos podemos hacer a un lado y entonces estamos en una etapa de que o nos nos ponemos la tabla de sorbis nos montamos en la ola que viene o acabamos revolcados por la ola no entonces es una es todo un un proceso que viene justo en este momento, ahorita está el, el Research Alliance, un evento muy importante de investigación clínica en el cual, eh, creo justamente en este horario, va a empezar una plática de inteligencia artificial en la investigación clínica, ¿no? Como a través de los datos, por ejemplo, de nuestros celulares, analizan eh, la actividad diaria, monitoreo de, del sueño, ¿no? Y, y aunque no lo queramos, como muchas veces aceptamos sin querer los, los términos de las aplicaciones toda esa información está disponible, es accesible, se le llama, ya en términos científicos, es el Real World Data, o datos de la vida real, y que va a ser analizado para, eh, bueno, hay distintos abordajes, eh, que dependerá del, del tipo de estudio, pero bueno, es cómo se integran todas estas tecnologías a, a, a la investigación clínica. Y bueno, eh, en cuanto a elaboración de estudios, también ya lo mencionó Abraham, son las revisiones sistemáticas y metaanálisis, que son muy importantes porque sintetizan toda la evidencia que se tiene hasta el momento. O sea, si, al momento que ustedes ingresen, van a, a, a estar asignados a algún proyecto, van a elaborar toda una estrategia de búsqueda de la información, van a ingresar a distintas bases de datos y van a hacer una búsqueda sistematizada, reproducible, ¿sí? para que tenga validez su búsqueda y que los resultados eh, tengan... El, la, cali, la calidad suficiente para ser eh, ingresados a lo que es un meta-análisis, que lo que va a hacer es sintetizar toda la evidencia, ¿no? De 100, 200 artículos, a veces nada más encontramos 8 o 10, pero, o sea, toda la evidencia disponible, juntarla y resumirla de manera estadística para obtener una medida eh, ponderada de todos los resultados habidos. Y, bueno, esto, esto también es muy importante. El, la utilización de recursos, eh, Abraham lo mencionó en cuanto a evaluaciones económicas, en el área de investigación clínica, y esto está, uh, está generando mucho, um, está muy en boga, pues es muy importante porque a partir de, del COVID se ha tenido un interés en saber cómo son los costos de la atención médica. ¿sí? O sea, ¿qué conlleva tratar a un paciente desde que ingresa hasta que egresa? Entonces toda esa información, que es el uso de recursos en el día de hospitalizaciones, eh, exámenes generales, procedimientos quirúrgicos, etcétera, toda esa información está registrada en las bases de datos de los hospitales y uno de los desde de las finalidades de elevación económica es, es asociar un costo a toda esa información que está almacenada. y bueno ahí eh, entrarían en el, en, en el análisis o en la captura de ese tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, ir a, a LIMS, eh, bueno, que se tenga acceso a los datos de los pacientes con todo un consentimiento informado, un sometimiento al comité de ética, como lo mencionaba en eh, diapositivas previas, y a partir de ahí, juntar toda la información, toda, toda, toda la información que esté disponible para así poder cuantificar el uso de recursos y asignar un costo, bueno, determinar el costo asociado a cada uno y además... A obtener medidas al final de cuánto se cuánto requirió la atención de un paciente que tuvo por ejemplo obesidad en comparación con uno que tiene diabetes porque son las principales comorbilidades que están asociadas a incrementos de costos en la atención de, de la salud y bueno esto sería lo que lo que, la, lo que estarían participando puntualmente en la en la captura de este tipo de datos que son muy valiosos y la que sigue por favor y bueno, ya que se tiene todo este engranaje de, de, de la captura de datos, de sometimientos, de resultados, ¿cómo llega a los médicos ¿no? o a las instituciones? Bueno, hay que hacer una labor de marketing, de, 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 se le llama awareness en, en, el, en la era, de cómo este conocimiento permea con todos los profesionales de la salud para que se tenga conocimiento o, o se tenga ese interés por innovar en en la atención médica. Y bueno, voy a entrar en detalle de esta porque pues básicamente es. <laughs> ya me quedé conmigo. Ok, si gusta Perfecto. Bueno, como esta le toca a la doctora, les tengo que decir que eh, nosotros, como ya les decía, somos enlace, enlace de comunicación. Entonces, formamos puentes. Alguien tiene que conocer el lenguaje propio de la medicina, pero también de económico, pero también del bioquímico, digo del bioestadístico, por el contexto la toma de decisiones. Por eso nosotros hacemos estas cosas. Aquí lo que nosotros hacemos es que viene alguno de nuestros clientes y nos dice, oye, tengo estos mensajes claves o estos mensajes que me gustaría trasladarle al médico. Y nosotros lo que hacemos es ver sustentados están, los retamos, hacemos la revisión sistemática, los comprobamos a través de círculos de lectura, a ver si realmente se entienden lo que, lo que queremos decir y también nos encargamos de que estos mensajes tengan dirección y tengan magnitud para que la comunicación sea efectiva y esto lo llevamos a lo largo de todos los eventos médicos, científicos y académicos. La siguiente, por favor tenemos un área de acceso ya les decía es este este ejercicio de ir con los tomadores de decisión quién es tomador de decisión en el proceso salud de enfermedad todos desde el paciente hasta el presidente de la república el secretario de salud el director hospital el jefe de un área todos necesitamos información para saber si lo que estamos haciendo con nuestra salud es adecuado. lo que nosotros hacemos es Poner es toda esta evidencia y todos estos números en una forma que sea entendible para todos. Esto es lo que hace Acceso, y por supuesto, esta área se encarga de diseminar. Nosotros hacemos eh, carpetas de sometimiento ante el Consejo General de Salubridad, y esta área se encarga de llevar los mensajes a donde sea necesario para que se pueda explicar el mensaje. La siguiente, por favor. Para nosotros es muy importante que todos hablemos el mismo lenguaje cuando hablamos de evaluación de tecnologías sanitarias. Es por eso que HS cuenta con una plataforma educativa. Ofertamos los cursos y ofertamos también los diplomados, pero esta no es solamente o es esta actividad no es solamente un derecho de aquellos que vienen a colaborar con nosotros en cualquiera de sus modalidades, sean becarios, sean prácticas profesionales, sean colaboradores contratados, o sea, es un. Nos toca, ¿no? O sea, no podemos llegar a trabajar a cualquier sitio si no sabemos cómo le llamamos a las cosas, cómo es que las usamos, para qué las usamos. Entonces, forma parte de la integración AHS que pueda, puedan llevar el diplomado de evaluación económica de tecnologías sanitarias que es, una, es un abordaje general no dura eh, dura 11 módulos más o menos y cada una de, de, estas, de estos cursos y diplomados podemos adaptarlo a cualquiera las necesidades que nos digan tenemos una en este momento estamos ya implementando el segundo diplomado de, dirigido a médicos oncólogos, pero también lo hemos hecho para médicos neumólogos o para reumatólogos. Y, por supuesto, contamos con diplomados internacionales. Son colaboraciones que tenemos con el, uno de los mejores equipos de Market Access en España. Los profesores, eh, es, eh, en línea el diplomado, nos... Nos aseguramos uno de tener el punto de vista, así el de vanguardia que nos, que nos ofrece un profesorado internacional, pero la experiencia nacional de qué se hace, cómo se hace, cómo se presenta y todo eso que nos va dando la experiencia propia. La siguiente, por favor. Contamos con avales universitarios. Estos son algunos de nuestros clientes. La industria farmacéutica y también la de dispositivos, incluso la de herbolarios, eh, han pasado por eh, nuestras, nuestras oficinas. Puedo decirles, por ejemplo, que tenemos más de 100 clientes en México y en, en Latinoamérica. Es muy divertido, no saben, por ejemplo, trabajar con los japoneses que están basados en, en Miami y los mexicanos y se arman unas tesis muy divertidas, ¿no? Porque tienen, yo no sé japonés, este, más o menos el inglés. Y entonces tenemos que estarnos traduciendo y diciéndonos lo que necesitamos hacer. Pero afortunadamente hemos logrado alinear todos estos esfuerzos para sacar adelante las, los estudios que tomamos con ellos. La siguiente, por favor. Estas son algunas de nuestras... HS tiene alianzas de investigación y académicas con el Instituto Nacional de Neurología. Hay expertos internacionales, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson nos han permitido colaborar con ellos para sacar el costo de la atención de la enfermedad de Parkinson. Son artículos que están publicados a nivel internacional. Hemos trabajado con el IMSS tanto en México como en Guadalajara. En el ISTE, en el 20 de noviembre, y también con la Dirección de, de Enseñanza e Investigación en el Instituto Nacional de Cancerología. De hecho, ellos son los que nos propusieron que hiciéramos esta modalidad del diplomado para los oncólogos, con la Secretaría del Trabajo y Previsión, con nuestros avales académicos, vienen del TEC de Monterrey, de la UNAM, de ustedes que nos han dado cabida y pertinencia, y también con las asociaciones de. Eh, farmacéutica en o de químicos farmacéuticos en México, AnaFarmex. Ahorita les voy a platicar un poquito más de AnaFarmex. Estos son algunos de nuestros logros. Eh, nosotros hemos obtenido el reconocimiento de Conacyt como empresa que genera eh, valor y un alto impacto social. Esta es la constancia de inscripción que tenemos en el Reinicid. Tenemos más de 255 insumos que hemos incluido, apoyado la inclusión en el cuadro básico o en el, en el compendio nacional para la salud. Hemos, hemos publicado, o sea, en la, en la diapositiva previa dice 20. Aquí le puse 24 porque tenemos algunos que ya están sometidos y que confiamos en que nos los aceptarán. Y si no, pues daremos la vuelta al que sigue, pero seguro. Eh, Hemos sido reconocidos como el mejor podio en el ISPOR, que es la Asociación Internacional de Farmacoeconomía y Resultados en Salud. Eh, nuestro director general, el maestro Herman Soto, es fundador de ISPOR Capítulo México. Actualmente tiene actividad en Latinoamérica, es el chairman de publicaciones, entonces él se encarga de hacer que esto sea cuestión de honor en la compañía. La siguiente tenemos un plan de crecimiento continuo para todos los que forman parte del equipo HS. Eh, de tal manera que hemos colaborado, ya les había platicado que no hay muchos foros académicos para formarse en farmacoeconomía, entonces estas competencias laborales, tanto de la evaluación económica como de la evaluación clínica, ya están incluidas en conocer, que certifican las capacidades eh, en habilidades eh, laborales para poder hacer esto. Estamos acreditados por Mexicanos contra la Corrupción y la, y la impunidad Somos miembros de Cetifarma, de Canifarma y también de ACROM, que es la Asociación de CRAs de México. Por favor. Por tercer año consecutivo, y estoy trabajando para. Venga, el cuarto. Eh, nos han otorgado también el distintivo como empresas, empresa socialmente responsable. La siguiente, por favor. Tenemos un, un sistema integrado de gestión de calidad que está certificado. Eh, en este momento la, la certificación es hasta 2024, entonces seguimos en el mantenimiento de nuestro sistema para que podamos recertificarnos. La siguiente, por favor. Tenemos una vinculación con la WAM Ixtapalapa, o sea, es como en general. Entonces, cualquiera de las áreas, sé que estoy en química, pero si conocen a alguien de las otras áreas y si le interesa, por favor, son bienvenidos. La siguiente, este es el objeto de la, de la vinculación. Y solo para, para que ustedes puedan tener un panorama, cuando nosotros decimos equipos multidisciplinarios, es en serio. El año pasado, en 2020, tuvimos 44... Eh, Estudiantes capacitándose con nosotros. Estas son las áreas de donde venían. De la UAM tenemos 34% y de, de las áreas: ingeniería bioquímica, eh, industrial, biólogos, biólogos experimentales, QFBs e incluso economistas. Han participado con nosotros en las diferentes áreas que tenemos en la compañía. Yo no sé por qué, pero vienen más a investigación clínica. Por eso Abraham dijo, yo voy y me quiero asegurar que sepan que pueden venir a evaluación económica. En la parte de evaluación económica, acuérdense que tenemos un analista clínico y un analista económico, pero también existe oportunidad en el área de diseño. Hemos tenido filósofos en el área de diseño porque nos ayudan con la redacción, a ver si está bien expresado todo esto, en vinculación. En calidad, en calidad y también en las áreas administrativas hemos tenido personas que colaboran con nosotros. La siguiente. Estos son los datos de contacto de nuestro director. La siguiente. La siguiente, por favor. Y pues este es el comercial completo, por favor, tómenos en cuenta eh, para los estudiantes. pero también un profesor tiene interés en que nosotros podamos colaborar con lo que está haciendo y eso tiene una un objetivo académico, nosotros estamos encantados. También forma parte de las de los objetivos de la vinculación con la universidad y abrimos preguntas. Muchísimas gracias por la plática de ustedes tres. Es sin duda una información útil para profesores y para nuestros estudiantes. Eh, a los que nos ven a través de la transmisión de YouTube, les, les agradecemos que nos escriban sus preguntas y los micrófonos están abiertos en el auditorio R206 y comenzamos con el doctor Jorge Garza. Sí, bueno, muchas gracias por su este, presencia, por su presentación. Antes de entrar a la sesión de preguntas que creo que debe haber muchos, pues sí quiero agradecer a la audiencia, a los que están a través de YouTube y sobre todo a los que están ahorita presentes en en, en el R206 en nuestro salón de seminario. Bueno, pues es un gusto tener actividades presenciales de regreso, vernos y sentirnos en 3D, bueno, y es una 4D la la experiencia. Entonces, este yo quería nada más hacer ese anuncio. Bueno, quiero hacer ese comentario. Me da mucho gusto que el Departamento de Química esté puesto ya en las actividades presenciales. Lo hemos estado teniendo, no nos ha detenido la pandemia, no nos ha detenido otro tipo de actividades, porque sí creemos que es muy importante nuestra labor en la parte de investigación. Y este foro es importante también y por eso pues, la presencia de tantos colegas académicos y estudiantes. Entonces muchas gracias por esta presentación y ahora sí seguramente debe haber muchas preguntas. Adelante. El doctor Ignacio González. Gracias. Muy, muy interesante. Yo tengo varias preocupaciones yo diría. Sí. Hay una cosa muy importante que no me queda claro. ¿Dónde está el vínculo entre todo el desarrollo que hacen las industrias farmacéuticas para poner para, para para vender un, un, una, un medicamento o, 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 o otras compañías para instrumental biomédico, que, que entiendo que también lo están haciendo, y cómo, cómo, cómo están ustedes relacionados con esa parte? O sea, ¿dónde entran ustedes? Si, si ya lo, cuando echan a andar un producto ya a, a comercial, estos estudios de impacto médico y todo, ellos ya lo hicieron. ¿Dónde entran ustedes en esa parte? Y la segunda que me preocupa mucho en la parte de medicamentos, sobre todo viendo con esto del COVID en donde hubo eh, eh, y esta en la parte de evaluación económica creo es muy importante hubo una, una un rompimiento de la cadena de producción sí en donde en donde todos lo, lo, los que en China que en, en la India que se fabrican los los este los precursores y en China todos los medicamentos sí eh, di, decidieron no no exportar sí y entonces este fue la falta de medicamentos. Ustedes en esos estudios económicos, ustedes analizan esa, esa, cadena, esa cadena de producción para, para ver entonces qué tan esas son las dos preguntas para mí muy preocupantes en esta parte. Y, y bueno yo ya digo, tengo otras dos más por partes. Sí. La primera es dónde es el vínculo. Una de las, de las cosas que tenemos que tener claro es que la evaluación económica es propia del sitio donde se hace. O sea, nosotros no podemos tomar decisiones de evaluación económica o decisiones eh, de salud con base en una evaluación económica con datos que no sean del país o del lugar o del hospital incluso. ¿Por qué? Porque la literatura internacional está hecha en... Eh, Inglaterra, en Estados Unidos, y tenemos variaciones importantes en, en la a, adopción de tecnologías. Entonces, uno de los primeros retos eh, laborales a los que yo me enfrenté es que siendo colaboradora de la industria farmacéutica, tenía que convencer a mi cliente, que era el gobierno, que tenía enfrente un medicamento fantástico para evitar los trasplantes hepáticos. Ajá. Pero en México no había trasplantes hepáticos entonces, porque no les quiero decir cuándo me titulé, pero no había trasplantes hepáticos. Entonces, el beneficio de la tecnología no aplicaba en México. Se compra o no se compra esta, o sea, encontré el argumento. Pero es muy importante tomar en cuenta que ese vínculo, la, la industria farmacéutica va a hacer su esfuerzo de eh, generación de nuevos fármacos, de eh, generar datos de seguridad, de eficacia, etcétera, etcétera, el nivel regulatorio, pero llega el momento cuando se quiere adoptar para las instituciones de salud, donde el argumento que se requiere es local. Ahí nosotros somos ese vínculo. Nosotros no somos industria farmacéutica, nosotros no somos una institución, somos un tercero que está tratando de garantizar uno, que seamos objetivos, dos, que trabajemos con estándares internacionales y que estemos protegidos por la ética profesional que les permita a quienes tienen que tomar las decisiones de una manera muy transparente. Esa es la primera. La la las Sí. Muy Justamente uno de los aspectos de las tomas de la toma de decisiones es evaluar cómo es que nuestro sistema está funcionando. No lo presentamos aquí por obvio de tiempo, pero también nos encargamos de hacer estudios fase 4. O sea, ¿qué está pasando con nuestra realidad? Los comparadores que nosotros utilizamos a veces no pueden ser los que so están en las guías internacionales solamente porque no están en nuestras instituciones. A veces nosotros tenemos que ir y preguntarles a los expertos a través de metodologías de panel Delphi o de advisory boards o de focus group cuál es el mejor comparador, porque los mejores comparadores que podrían estar disponibles en Inglaterra no los tenemos nosotros. Entonces, con lo que nosotros tenemos, ¿cómo, cómo es que vamos a tomar la decisión y cuál es el nivel de evidencia con el que contamos para tomar esa esa decisión. Con gusto. Sí, sí, es Humberto. Ah, perdón, Andrés, adelante. Perdón. ¿En qué proyectos laboraron, trabajaron ustedes durante los tres años de la pandemia de COVID? ¿Cuál fue pues, su contribución acá? Nosotros. Vemos en este, momen, en este momento, por ejemplo, a través del INCAN, echamos a andar un, dos proyectos de investigación muy interesantes. El primero fue ver cuánto fue que se retrasó la atención de las pacientes por el COVID, pacientes con cáncer de ovario, cuánto, cómo fue que recibieron la atención. Eso fue uno de los, de los proyectos que... Muy reconocido en el ISPOR por la trascendencia y por el impacto en estas mujeres. Pudimos estimar que cuando una mujer con cáncer de ovario se enferma, se enferma también al menos el cuidador. Ese cuidador pierde productividad y además empieza a generar problemas eh, físicos, ¿no? El síndrome del cuidador, que generan además un gasto adicional. Que eso. Nos pareció muy interesante saber que hay un indicador nacional de gasto no remunerado en salud que proviene de estos cuidadores. Y los pacientes con, con cáncer de ovario están duplicando ese indicador nacional cuando se presenta esta situación aunado al retraso de la atención. También hicimos evaluación económica sobre... Eh, diferencias o esquemas diferentes o modificados a la realidad mexicana que fueron eh, administrados en cáncer de pulmón. Existen los esquemas internacionales y entonces la pregunta de los médicos fue... Eh, pues yo no tengo todo lo que tienen y además las aduanas no están funcionando y además este pues tengo aquí a los pacientes, entonces ellos con lo que tenían empezaron a modificar algunos de los esquemas que se podían otorgar y nosotros hicimos la evaluación económica que requiere necesariamente la evaluación de la eficacia y también el impacto económico en estos pacientes que se quedaron sin una sin una opción terapéutica por las vías habituales. También pues la circunstancia, ¿no? Afortunada me parece hoy, pues nos dio mucho tiempo para sentarnos y decir, bueno, vamos a darle una, una revisión a todos nuestros programas académicos. Y entonces, cada uno de los diplomados fue actualizado, cada uno de los procesos de. De los que tenemos en la compañía, actualmente los tenemos en versión híbrida, como veo que ustedes mismos lo hicieron, y así es como estamos laborando. También nos dimos a la tarea de hacer un protocolo de, traba, de regreso a la normalidad, pero con las medidas anti-COVID, eh, anti y nos hicimos un, un espacio para todos los colaboradores para que aprendieran a trabajar el estrés que toda esta situación nos generó. Eso hicimos en el COVID. <laughs> con gusto. Claro. Ya se prendió, ¿verdad? Este, bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes. Este, muchas gracias por la plática, muy interesante. El, quisiera hacer una pregunta y luego explico el contexto a lo que me quiero referir. La pregunta concreta es, ¿cuáles son los principales desafíos para elaborar los reportes que nos describió? Ahora, el contexto de la pregunta es, si yo quisiera, digamos, eh, un problema o imaginar el tipo de problemas que se enfrentan en la vida real las empresas que trabajan en este ramo de, de la economía, pensando, digamos, en que mis alumnos puedan tener un cierto entrenamiento as, hacia allá, como, como qué tipo de problemas habría, o sea, cuáles... Sí, sí, logré transmitir la, la idea. Gracias. Pues los problemas que tenemos y los retos que enfrentamos son muchos desde la capacidad de tener personas formadas en el área. Los, y me cuento entre estos, cuando egresamos de la formación profesional, yo soy médico. Yo les prometo que no sabía nada de evaluación económica cuando salí de la facultad. Sabía un poco de revisiones sistemáticas porque llevamos un curso de investigación clínica. Ya, ah, bueno, dije entonces ahí voy a la maestría y entonces ya aprendí a hacer protocolos de investigación y esas cosas, pero economía tampoco. Entonces, fue necesario que identificara y les voy a, a decir, mi necesidad surgió de poder trasladar el beneficio de un medicamento de alto costo. O sea, ¿cómo, cómo le dices a alguien que tiene que invertir una cantidad que, que es considerable a, a cambio de un beneficio en salud que en este momento quien va a decidir no lo tiene? Entonces, hay una brecha de lenguaje desde de la empatía, esto que decíamos, el aguarnes, ¿no? O sea, ¿dónde están las prioridades eh, de salud que tenemos? Hay clientes que, que llegan con nosotros y nos dicen, es que tengo este medicamento y nosotros en, esta, en estos principios que nos rigen, a veces hemos tenido que decir, mira. Nosotros lo podemos hacer, pero la probabilidad que, que tienes de ingresar al compendio es muy baja, ¿por qué? Porque tienes competidores que son mucho más eficaces que tú porque el costo es menor que el que tú ofreces, este, porque porque este medicamento se metaboliza de una manera diferente en mexicanos que en no mexicanos. O sea, tenemos una, una cuestión de metabolismo hepático particular, ¿no? Donde las dosis que han sido autorizadas a nivel internacional, pues aquí no aplican. Entonces, es esta, pero en este diálogo que estoy teniendo, si, si reparamos, o sea, ha habido un punto de vista médico. Ha habido un punto de vista regulatorio, ha habido un punto de vista económico. Entonces, conjuntar todo este equipo, ese es el reto. O sea, conjuntarlo, capacitarlo y que además puedan trabajar juntos, es un reto. Eh, además de los saludos y agradecimiento de varias personas en el chat, transmitiré la pregunta de Dafne, que dice... Para conocer el tipo de investigación que desarrollan más en particular y cómo se puede colaborar en investigación, ¿a quién nos podemos dirigir como investigadores? A mí, a Homero. En general, nuestro, nosotros somos una compañía de puertas abiertas, así que los datos de contacto para nuestro director también están, están abiertos. Nosotros fundamentalmente hacemos investigación de fase 4 o... Eh, de evaluación económica o eh, paneles DELFI o consensos en general y eh, básicamente, ¿no? Es la pregunta. Sí, buenas tardes, excelente charla. Yo Gracias. tengo una, una pregunta muy simple. Eh, sabemos que México, digo, no tiene investigación básica directamente vinculada a las industrias farmacéuticas, ¿no? No podemos diseñar, no podemos sintetizar, no podemos proponer, no podemos evaluar para que sean fármacos que puedan incorporarse al sector salud, ¿no? En ese contexto, eh, la, mi pregunta sería: ¿qué es más fácil eh, a través de un estudio de mercado y un estudio económico eh, para la comunidad, digamos, es importar los precursores? Eh, activos, eh, traerlos al país, eh, embarcarlos, hacer las dosis, hacer las pastillas, o directamente importar el fármaco de algún país y venderlo al sector de salud o al sector privado o a las, a, a las farmacias en general. ¿Se puede hacer un estudio como este? Sí, se llaman estudios de factibilidad. Y entonces lo que se puede hacer es identificar el, digamos, la pregunta de investigación, ¿no? O sea, la factibilidad de, y ya ponemos, o sea, la, la fabricación in situ o eh, la importación, ¿no? O sea, y se puede hacer la evaluación de esa factibilidad para saber qué nos representa más esfuerzo y mayor conveniencia a partir de, la, de los escenarios. Se construyen escenarios y se eh, costean esos escenarios. Y así es como, como funcionamos. Uh -huh para tomar la decisión. Bueno, este por mala fortuna ya se fue el tiempo, les agradecemos muchísimo. Lo que quería proponerles, si están ustedes de acuerdo, HS que los las personas, los contactos, el correo electrónico, número de teléfono se nos permiten ponerlo en el anuncio de nuestra página de web, claro. que estén disponibles y no solamente que vean el anuncio que va a estar ahí la liga del video, sino que también estén directamente publicados sus contactos. ¿Es claro que sí, por supuesto que sí. Más bien será un gusto poder, que nos permitan estar ahí presentes y por supuesto estamos a disposición de cualquier duda, pregunta, comentario. Este, quedamos pendientes de ello. Muchísimas gracias. Yo también disfruto mucho verlos en tercera dimensión. Muchas gracias. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Y con esto damos por finalizado el seminario de hoy. Recuerden que este y los demás videos están disponibles en el canal de YouTube para que sean consultados cuando ustedes lo requieran. Un saludo para todos.